Tiene la palabra el diputado Pereira, 2 minutos. Ahí. Bien. Gracias, presidente. La verdad que los fundamentos de la creación del Parque Nacional Pinas, en el oeste de la provincia de Córdoba, entre la sierra, como nos dicen, es bastante amplio, pero usted me da muy poquito, así que bueno, vamos a hablar no de la importancia del Parque Nacional en sí, que es muy amplio, sino un poco el tema del nombre propiamente dicho, que se está entre el nombre Tras la Sierra y el nombre Pinas. Entonces decimos así, señor presidente, desde 1579 a este campo se lo conoció con el nombre de Pinas, por lo que solicitaré que el cuerpo establezca este nombre al Parque Nacional, ya que el nombre de Tras la Sierra remite a una mirada urbana de la ciudad de Córdoba, denominado Tras la Sierra a los pueblos que se encuentran detrás de las altas cumbres o sierras altas. Pero para nosotros, los serranos, Tras la Sierra es lo que queda también del otro lado de nuestros pueblos. Además, Tras la Sierra hace referencia a 25 pueblos, municipios y comunas, entre los que se encuentra mi ciudad de Villa Dolores, la que tuve el honor de ser intendente por 4 periodos. Sería más justo respetar el nombre histórico de Pinas, denominación ancestral del paraje, recogido unánimemente por todas las publicaciones en la materia que llaman a este solar Estancia Pina. Por estas razones, señor presidente, solicito al cuerpo que dé sanción al proyecto de creación del Parque Nacional Pinas. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado.